cosa más, más bella esa, es la primera del día. Mirámoslas a ver qué tal. Esta debe tener como unas cerca de las 12 pulgadas. Recuerden que este tiene que tener 10 pulgadas para podérselo llevar y este tiene 12 exacto. Así que tengo muy buen cálculo, ¿ok? Ahí se los ven los dientecitos. A ver si me coge a mí. Son las mojarritas. Esa es la carnada que yo utilizo para la pesca. Bueno amigos, miren qué preciosura, ¿okay? De milagro no me cortó el nylon, porque realmente miren los dientes que tiene. Bueno, lamentablemente tengo que soltarlo rápido para que no le falte el aire, ¿ok? Está muy bonito, tiene como unas 32 pulgadas por lo menos, pichón. Vamos a soltarlo, ¿ok? Bueno amigos, mucha gente a veces me critica, ¿no?, por los lomos tan grandes que yo uso,
pero para mí realmente me funciona. Uso dos plomos de 3 pulgadas, de 3 onzas cada uno. Luciera bien pesado, pero realmente no lo es. También tengo esta bolita naranja que me está funcionando bastante bien. Tengo mi quita vuelta, mi monofilamento y mi anzuelo con mi carnada. Una cosa que les quiero explicar, mi plomo, aunque ve ahí muy pesado, es simplemente para yo poder lanzar la vara bien lejos. Como pueden ver, mi plomo es corredizo. ¿Qué significa esto? Que si el plomo cae así en el fondo, la carnada queda libre y el plomo no se... Como pueden ver, la carnada queda libre, ¿ok? Y el pescado no siente nadita de ese plomo, ¿ok? Eso es una buena técnica, a mí siempre me ha funcionado. Miren esto, miren esto, miren por dónde lo agarré, casi no lo cojo, miren, ¿ven? Lo cogí por el pellejito lo cogí. Ahí está. Ahí está. Tiene un promedio como de 2 libras y media, casi 3. También me está picando. Ahí va. Están bien desesperaditos. Aquí está, pues, miramos a ver qué tal. Tienen 10 pulgadas y media, así que está buena para llevarla. Mira, ahí está también. Ahí va, ahí va.
siempre utilicen algo para quitárselo, nunca le pongan la boca, los dedos, porque está, ahí va. Pues es el segundo día de hoy, pueden ver, vamos a soltarlo, ¿ok? Está un poco bueno. Ay, chiquito, mira la onda para acá. Bueno, amigos, aquí tienen la próxima. ¡Hey, el amigo! Nice. Mira, sí. Qué chulada. ¿Qué es eso? Una cubera. Qué ajá. Aquí le dicen Paco Mulato o Mango Snapper. Mango Snapper. Paco Mulato. Sí. Nunca había visto. Está súper bueno, ¿ok? Pues miren lo que acabo de agarrar. Estaban bien perdidas, pero realmente me alegra. Es una truchita. Midámoslas a ver. Recuerden que este tiene que tener entre 15 y 20 pulgadas. Y aquí en el estado de la Florida, depende de donde estés, te permiten coger 3, 4 o 5. ¿Ok? Aquí son 4. Pues midámoslas a ver. Pues lamentablemente tengo que soltarla porque no llega. Tiene 14 y medio. Así que tengo que soltarla. Esta, como pueden ver, tiene un solo diente, pero bien largo, Miren, amigos, aquí le vamos a tirar un ronquito vivo. Tiene como unas 3 pulgadas de ronquito. Vamos a ver qué cogemos con él. Bueno. ¿Te parece un galleguito? Por cómo jaló, sí. Bueno, aquí tenemos algo más enganchado. Vamos a ver qué cosa es. Y mira la otra. Miren, amigos. Súper buena la tarde de hoy. Súper buena la tarde de hoy. Y miren esta también, espérense. Y yo pensando que se había acabado, todavía no se ha acabado. Ahí está, otra más. Me cogió muy. Mirámosla a ver. Está exacta en los 10 pulgadas, ¿ok? Ahí está, eso está bueno. Miren, por ahí hay otro más vivo aquí ahora, para que vean, y yo pensando que se había acabado, Digamos entonces.
pues estaba haciendo la despedida. Por supuesto, esta es la segunda despedida del video. Y en esa casualidad he podido coger esta cubera y este otro gallego. Pues ya creció un poquito más, ¿ok? Creció un poquitico más la pesca. No están buenas, ¿eh? Bueno, amigos, y este es el resultado final del día de hoy. Recuerden, he llegado aquí a las 5 de la tarde hasta las 8:30 y nos ha ido súper bien, pero lamentablemente para la casa nos hemos podido llevar esto solamente.